noches, gracias por estar del otro lado. Tengan la bienvenida a este nuevo encuentro aquí en estos espacios de conversación que hemos encontrado en el Santiago del Estero Film Fest para celebrar el cine de, bueno, de las maneras que consideramos que hay que celebrarlo. En este caso, para una mesa panel, un conversatorio sobre ética y estética en el cine documental organizado por la RDI, Realizadores Integrales de Cine Documental, que gentilmente nos vienen acompañando hace un par de años al Santiago del Estero Film Fest, lo cual agradecemos, y especialmente vamos a agradecer en la figura de las personas que integran esta mesa, que forman parte de la asociación. En primer lugar, quiero saludar, dar la bienvenida y dar las gracias a Aníbal Corcho Garisto. Aníbal, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, un placer poder compartir. Seguimos, saludamos y damos bienvenida. Buenas noches, Marcelo Burt, gracias por sumarte. Bueno, muchas gracias al Festival de Santiago del Estero por invitarnos y convocarnos para hablar sobre esta problemática. Aparte, Marcelo, figura histórica del Santiago del Estero Film Fest porque estuvo con su película Los Sentidos en la primera edición del festival y ganó un premio de la Asociación de Documentaristas. Así que, bueno, querido volver a encontrarte, Marcelo. Gracias. Seguimos y tengo entendido que desde España, así que esto nos lo va a confirmar ahora mismo, Luciana Terribili, muchísimas gracias también por formar parte de esta mesa. Bueno, Juan, buenas noches acá, sí, España, Granada. Y gracias al festival por invitarnos y, bueno, dejarnos formar parte. Bueno, gracias a vos. Gracias, Melina Terribili, también otra figura destacada en el universo del Santiago del Estero Film Fest por su aporte, contribución. Ha sido jurada, ha sido talleres en el 2019, talleres este año. Gracias, Melina, por estar con nosotros este año también. Bueno, muchas gracias, Juan. Y, bueno, encantada, como siempre, de estar para el festival y con las compañeras y compañeros acá documentalistas. Suma a esta mesa también María Álvarez. María, muchísimas gracias por ser parte del CEF este año. Gracias a ustedes, muy contenta de estar conversando sobre esto que nos gusta mucho y que, bueno, parte de nuestra vida, ¿no? Bueno, y qué alegría tener a todos ustedes aquí para poder hablar de esto. Moderados y moderadas por Lucas Brunetto, también integrante de RDI. Lucas, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Pablo. Gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes y compartir este rato con amigos y con los que se suman a participar del conversatorio, ¿no? Bueno, Lucas Brunetto es licenciado en Sociología y se graduó como realizador cinematográfico. Entre sus trabajos más destacados, cuenta con la realización del largometraje documental Cine, Dioses y Billetes, mención del jurado de la 25 edición del Festival de Cine Latinoamericano de Trieste en 2010. Actualmente trabaja en la postproducción de Sapos, Momentos de la Infancia en Dictadura, largometraje realizado íntegramente con películas familiares rodadas en Super 8 entre el 76 y el 83. Desde el 2005 se desempeña como docente de cine documental. Por sus antecedentes ha sido integrante de jurado en numerosos concursos. Como les decía, Lucas va a moderar esta mesa, así que a partir de este momento, Lucas, tienes toda nuestra atención. Gracias. Bueno, ¿se escucha bien ahí? Sí. Bueno, gracias, Juan Pablo. Bien, para comenzar entonces, yo no quería dejar pasar en principio un agradecimiento al festival por la invitación y por generar y promover este tipo de espacios y de encuentros para que podamos conversar, disertar y charlar de estas cosas. Y también enmarcar este encuentro en el momento que nos encontramos. Digo, no podría yo participar de un evento así sin mencionar que atravesamos una situación muy difícil, ¿no? Estamos en una pandemia que nos tiene a todos como complicado, y aún así nosotros reunidos, generando propuestas y el festival en movimiento, en marcha, proyectando películas. Me parece que eso es para celebrar, ¿no? En un contexto que no podemos desconocer, es realmente muy complicado. Bien, quería entonces contarles
que desde el momento que me convocaron y me propusieron moderar la charla, la conversación, que fue hace relativamente poco, por cierto, bueno, empecé como a pensar cosas y apunté algunas cuestiones que me parecía podían resultar introductorias. Pero mi intención, más allá de compartir estas pocas cosas que apunté, es fundamentalmente poder escuchar la experiencia de los realizadores, amigos, compañeros de ruta que están participando de la jornada. De modo que voy a tratar de ser así como muy breve, ¿no?, a la hora de introducirnos en el tema. Ética y estética en el cine documental, ¿no?, es una cuestión que nos convoca y me parece que es sumamente interesante, compleja e incluso muy amplia, ¿no?, muy vasta. Pensaba entonces yo decir en principio que desde sus inicios el cine documental surge como una modalidad discursiva que se articula en torno a la figura del otro. Se trata de una representación audiovisual que supone una mirada sobre la otredad y que implica una posición ética y política frente al otro. Esto me parece muy importante como para comenzar, ¿no? En este sentido, el realizador toma una posición frente al otro y al mundo que lo circunda, ¿no? Y en dicha posición se ve comprometida una mirada, lo que conocemos habitualmente como punto de vista. En todo punto de vista, por supuesto, se encuentra implicado un compromiso y una responsabilidad ética. Y aquí tenemos justamente uno de los términos que está dentro del tópico de nuestro encuentro hoy. Hablar de la mirada es mezclar dos operaciones, ¿no? La operación mecánica de un dispositivo para reproducir imágenes y el proceso metafórico de mirar el mundo, que es poco lo que me parece nos interesa a todos los que estamos reunidos, tematizar, pensar y conversar acá. Como máquina, digo, la cámara produce un registro indicativo de lo que entra en el campo visual, eso está muy claro, ¿no? Pero como extensión antropomórfica, ¿no?, de los sentidos, la cámara revela no solo el mundo, sino también las preocupaciones, la subjetividad, los valores de quien la maneja, ¿no?, de quien en definitiva toma registro. Digo esto porque me parece que es una cuestión también central a la hora de pensar y reflexionar sobre el tema que nos convoca. La cámara ofrece entonces una huella de las cosas, así como también una huella de la posición ética, política e ideológica de quien la usa. El documental, o en el documental, ¿no?, tenemos constancia de cómo los realizadores ven y miran a sus congéneres y al mundo que los circunda, ¿no? Por lo tanto, podemos afirmar que el documental es un registro de la mirada. Y me parece que lo interesante del encuentro de hoy es que tenemos compañeros realizadores, compañeras realizadoras que tienen una producción donde la cuestión de la mirada es súper, súper interesante. Y está buenísimo entonces poder conocer de primera mano justamente cómo han resuelto estos temas. Bien, digo, como para cerrar esta introducción, para el documentalista el lenguaje cinematográfico es como el principal vehículo a través del cual tender ese puente entre la cámara, ¿no?, como medio dispositivo de registro, y el mundo que lo circunda, ¿no? Hay como primeras decisiones que tomar con relación a el trabajo que se tiene por delante. Una es qué porción de la realidad escoger. El tema del recorte del tema conlleva como una suerte de primer encuadramiento, diría yo. Me parece que ahí, digo, ¿dónde voy a poner la mirada? Y luego, por supuesto, vienen los desafíos que implica la puesta de cámara, ¿no?, que entran en juego ahí los elementos propios del encuadre o de la puesta de cámara cinematográfica y del lenguaje propiamente dicho. Y ahí estaríamos ya con una pata en la otra, me parece, noción o concepto de este encuentro, que es la estética, y que también merece tiempo para pensar y conocer cómo resuelven ese desafío los documentalistas. Me interesaba entonces, en este
de suerte como de péndulo que va de esta mirada que conlleva un compromiso ético, pero también decisiones que implican, ¿sí?, un trabajo estético. Conocer en principio, ustedes me dirán qué les parece, la experiencia de los realizadores que nos convocamos y poder conocer de primera mano un poco cómo han resuelto estos dilemas que implica salir al encuentro del otro, ¿no? Yo no sé, seré medio dictatorial en este sentido y decidiré cómo y quién va a comenzar, ¿no? Porque no nos habíamos puesto de acuerdo de antemano, pero si les parece, bien a mis compañeros, le pasaría la palabra a María, a ver si puede como contarnos un poco, en función de sus propias experiencias, cómo resuelve estas cosas. Bueno, gracias, me cayó la bola. No, es importante, creo, lo que dijiste vos, de que uno se enfrenta a un otro, pero también está uno, ¿no? Uno está siempre, creo. En mi caso en particular, las películas que hice hasta el momento fueron siempre sobre los otros, pero partieron de una motivación muy, muy personal. O sea, a raíz de pensamientos propios sobre mi propia vida, sobre lo que sea, fui a buscar en mi entorno una representación de eso. Entonces, por ahí en las películas que hice, no estoy presente, no está ni mi voz por ahí, pero sí creo que de alguna manera estoy muy presente, porque como vos decís, el que sostiene la cámara está ahí respirando con la película, creo yo. O por lo menos depende mucho la película, ¿no? Porque bien decís, la ética, la estética se mezclan, y la estética también está, hay toda otra estética que es esto de la cuarta pared, no está, digamos, no estar presente dentro de lo que uno está filmando, no estar respirando con la película, sino que estar como una cosa más observacional, se llama ahora, o digamos distante, más estética en un punto, si queremos simplificar, ¿no? Pero creo que tiene que ver con eso, con la búsqueda de una estética. No es el caso de lo que yo hago, yo estoy como muy presente en las películas. Entonces, para mí hacer una película es como lo mismo que enamorarme, que tener un amigo, o una amiga, o sea, una relación. Es una relación que entablo con un grupo o con una persona, y mi ética personal, como mi ética, digamos, como ser humano, es la misma ética que tengo como realizadora, digamos. Yo, si me encuentro con una amiga en un bar y estamos hablando de algo y me dice, no le digas a nadie esto, por favor, es un secreto, yo no salgo del bar y se lo cuento a alguien, ¿no? Eso es como la ética personal que tiene cada uno. Y lo mismo hago cuando hago una película, digamos. Filmo a alguien en un acuerdo mutuo, porque también yo no le saco el peso a que esa persona aceptó ser filmada, porque si no es creerte muy omnipresente, muy, muy omnipotente, como que vos vas y el otro es un tarado que te dice que sí, que va a filmar, pero que, o sea, yo no me creo poderosa frente al otro, sino que para mí es una cosa en ese momento de filmación de iguales. En mi caso yo lo siento así, como de iguales, en donde hay un otro que acepta participar de ese juego, y cuando salgo de ese lugar y voy a la sala de edición, es lo mismo que si salgo de ese bar y una amiga me dijo, no le cuentes esto a nadie, ¿no? Es como preservo lo que yo siento que es la verdad de esa persona, la verdad de esa persona, que pasa a ser un personaje, pero digo, nunca voy a traicionar esa verdad, o sea, no... No, digamos, si la traiciono es sin querer, pero digo, no están dentro de mis planes ni remotos traicionar esa verdad. Para mí la ética tiene que ver con eso. No sé, le cedo las palabras a mis compañeros. Sí, en ese sentido, perdón, ¿no? Antes me quedé pensando, y esto lo comparto para todos, ¿no? A partir de lo que comentaba María, está bueno... No duden en referenciar a sus propias películas, porque me parece que se trata de las experiencias propias, como bien describía
María, y esas experiencias están ancladas justamente en sus biografías, en un territorio determinado, en un momento y en un contexto, y eso está bueno. O sea, es más, creo que va a enriquecer mucho porque seguramente buena parte de los que participan de este encuentro han seguido su filmografía, ¿no? Así que casi diría que hasta lo disfrutamos más si se permiten anclar algunas de las consideraciones que tienen a pasajes o experiencias de sus propios trabajos. Eso ténganlo en cuenta. Bueno, le paso entonces la palabra a Marcelo, que lo tengo ahí como muy cerca. Bueno, gracias, Lucas. En principio, tomo lo que vos señalás. La mirada obviamente no es un acto meramente perceptivo, sino se da a través de la cámara, a través del sonido, ¿no? Como una extensión y una posible captación del mundo y sobre todo de las personas. Y bueno, justamente esa mirada no es que sea muy diferente a la que tenemos en nuestra vida cotidiana. En todo caso, acá lo que hacemos es afinar una mirada en relación a una práctica, ¿no? Tal vez suene un poco crudo, práctica, también como un, ¿no? como un vínculo diferente que se establece, ¿no es cierto? Donde, de alguna manera, también lo que se da es en pos de una posible narración. Y por otro lado, también esto de, seguramente compartirán acá el resto, ¿no? De la gente, que es muy difícil separar dentro de esta mirada lo ético, lo estético, lo político, lo ideológico, lo cognoscitivo, ¿no? Porque al fin y al cabo no nos manejamos así en nuestra vida, tampoco cotidiana. No es que somos compartimentos, sino que todo esto me parece que confluye. Por supuesto que hay momentos donde priorizamos en nuestra mirada el ejercicio por ahí de la posibilidad de conocer algo más, ¿no? Concretamente cuando en el documental esto ocurre, ¿no? Priorizamos en nuestra mirada por ahí de tratar de tener un mayor conocimiento sobre algún aspecto que estamos abordando. En algunos aspectos quizás quedamos, sí, digamos, hay momentos casi diríamos sublimes donde hay algo que nos desborda y que tiene más que ver quizás justamente con esa experiencia más ligada con el orden de lo sensorial, ¿no es cierto? Donde a lo mejor ahí la cuestión de conocimiento, por lo menos en ese momento, se suspende, ¿no? Y hay otros momentos donde sí, priorizamos quizás un aspecto ligado con lo político, pero no es que necesariamente ninguno de los otros componentes están presentes. Me parece que nuestra mirada se va estimulando permanentemente, ¿no? Con estos aspectos, y quizás nos faltan otros, ¿no? Pues del orden de hasta de lo metafísico, ¿no es cierto? Que lo hacen incluso más complejo. Es decir, es cierto que activamos una mirada particular cuando estamos, sobre todo cuando estamos rodando, ¿no? Y después en la etapa de edición, que aparece como otra instancia. Pero me parece que justamente se va produciendo una relación que a veces es tensa también, no necesariamente se trata, ¿no?, de un círculo virtuoso, ¿no?, entre las prioridades que a veces ocurren, las necesidades, quizás, ¿no?, no sé, el imperativo de lo político en algún momento, ¿no?, frente a otros componentes, ¿cierto?, que hace a las decisiones que podemos tomar. Y con respecto también a esto que señalabas al inicio, ¿no?, de esa mirada donde hay un otro, una otra, también, por lo menos, trato de pensar, y seguramente compartirá el resto porque he visto su filmografía y me parece que responde a eso, que en realidad más que filmar, no estamos, me parece que es una mirada sobre el otro, sino por lo menos tratamos de que sea una mirada con el otro o con la otra, ¿no? Algo de eso también me parece que comenzaba a surgir de lo que decía María, en que al fin y al cabo no es solo nuestra mirada, ¿no?, sino también que hay un encuentro de miradas, ¿no?
Obviamente, no, no, es un encuentro quizás por momentos desigual, ¿no? Digámoslo, pero también hay otra cosa, que muchas veces esa mirada se nutre, se enriquece con las personas que están siendo registradas, pero también las personas, por supuesto, que trabajan en el equipo. Me parece que eso, a mí particularmente, los proyectos siempre han crecido, cuando, no sé, en los momentos de rodaje, cuando alguna persona me parece que ve algo que uno no advirtió y la podemos incorporar, y eso hace algo extraordinario, ¿no? Porque en definitiva también surge eso, ¿no? La posibilidad de que esa mirada se amplíe, se profundice, se enriquezca desde todo punto de vista, ¿no? Digo, cuando está director de fotografía, sonidista, acá Corcho, como productor, también era sumamente valioso, no era que acompañaban, era algo más, era como, hay un momento donde esa mirada parece como que se constituye a partir de una posible comunión, ¿no? Entre todas las personas que están ahí en esa escena, y que va más allá de lo que uno quiere, no alguno que lo desea, sino en pos de un posible proyecto, ¿no? Que hay algo ahí que de pronto, incluso a veces sin especificar demasiado, ¿no? Como que se alinean, ¿no? Esas miradas hacia algo, ¿no? Que tiene que ver con dejar de lado la imposición, lo que yo quiero, lo que yo deseo, para que algo ocurra ahí, ¿no? Que incluso es lo más rico del documental, cuando aparecen esos momentos, ¿no? Lo inesperado, ¿no? Lo inesperado, y eso es maravilloso. Es decir, lo inesperado que no estaba ni siquiera previsto en esas miradas, ¿no es cierto?, que teníamos previstas. Bien, bueno, por supuesto, para todos, cuando quieran intervenir, sumar, acotar, discutir alguna apreciación de los compañeros, se largan. Sí, yo modero, pero está bueno que cada vez esto se parezca más a un encuentro como los que muchas veces pudimos compartir en café, en bar. Bueno, le paso la palabra a Meli. Bueno, estaba pensando y escuchando mucho lo que estaban diciendo y de alguna manera me siento totalmente identificada. Digamos, estaba pensando al principio, cuando empezó la conversación, en un poco también lo que decía María. Yo siento que hay un vínculo, que es una relación, digamos, que establecemos con las personas, que después finalmente son personajes en términos narrativos, pero a mí particularmente pasa algo que creo que tiene que ver un poco un trabajo paralelo entre el vínculo personal y al mismo tiempo la película que estamos haciendo. Paralelo no quiero decir que no se crucen o que sean diferentes, ¿no? Sino que hay un momento en el que asumimos contar una historia en común acuerdo con las personas que estamos filmando, y en eso estoy totalmente de acuerdo con María también, pero sí siento que, digamos, de alguna forma no es lo mismo que tal vez puedan como conocer las personas que son filmadas que tal vez conocemos nosotros en términos de búsqueda o de construcción cinematográfica, en el sentido de que al momento me pregunto, digamos, un poco cómo tenemos que lidiar, digamos, cuando nos encontramos con situaciones de crisis de las personas con las que estamos filmando, con situaciones de fragilidad, con situaciones de vulnerabilidad, que de alguna manera son las que potencian humanamente, esa es la palabra, ¿no? Humanamente, porque creo que todo es ideológico, o sea, no considero que no haya una obra que no sea ideológica, o sea, aún así esté aparentemente ausente la ideología. Entonces creo que a nivel humano
hay algo que se produce que, al igual de la vida, ¿no? O sea, nosotros compartimos con personas y esas personas atraviesan, nosotros mismos atravesamos situaciones dolorosas o crisis, y creo que un poco es importante entender o saber la posición a tomar en esos momentos y también el momento de montaje, ¿no? O sea, también yo soy directora de fotografía y cámara y me toca también preguntarme y trabajar al momento de filmar cómo poder registrar eso que está sucediendo ante la cámara, que es fuerte, que es duro tal vez en algún momento, que es revelador también, de una manera que, digamos, pueda transmitir esa verdad que también decía María, ¿no? Esa verdad que de alguna manera es personal y es subjetiva, ¿no? O sea, la verdad, digamos, absoluta, no, creo que no existe. Pero me ha pasado muchas veces de tener que registrar o filmar cosas que bueno, las he registrado mismo con lágrimas, ¿no? En los ojos, y decir, bueno, yo siento que ahí tiene mucho que ver la honestidad, digamos, de nosotros mismos, ¿no? O sea, es decir, cómo eso que acabamos de registrar tiene que encontrar el lugar en la película y tiene que ser desde un lugar de respeto, pero al mismo tiempo sin tener que, de alguna manera, tal vez pensar en decir, bueno, esto es importante para la historia también. O sea, pienso particularmente en Ausencia de mí, digamos, ¿no? Hubo un momento en el que yo tenía que retratar un personaje muy doloroso que había atravesado una crisis muy grande, política, personal, creativa, ¿no? Al punto del final de su propia historia, ¿no? Y yo me acuerdo que, bueno, fue un trabajo muy intenso en ese sentido de cómo retratar a un personaje muy público, muy popular, que estaba acostumbrado a ser retratado de una forma muy conmemorativa y desde un lugar de homenaje, desde un lugar, digamos, más arriba del escenario, tal vez, ¿no? Donde prácticamente él subía y, bueno, a pesar de que por ahí estaba destruido por dentro, él subía, cantaba, el público, bueno, estaba siempre con él. Pero bueno, esta película justamente escapa a todo eso. Entonces, ¿cómo era el reto de retratar a alguien tan público y al mismo tiempo con una historia tan dolorosa y con un final que también propone la película? Que bueno, cuando tengo que un poco contar y reflexionar sobre ese final, siempre digo que, bueno, fueron varias noches de insomnio, ¿no? O sea, cómo pensar de alguna manera que, digamos, el final con que termina Ausencia de mí, que es un poco entender en un episodio familiar cómo el peso del exilio había llegado a su punto máximo, digamos, y al mismo tiempo era un registro muy íntimo y muy familiar. Entonces era algo que a mí me puso en un lugar de mucho, que me costó un montón, me costó muchísimo como entenderlo, asumirlo incluso. Pero también entendí que ese final era el que realmente le daba todo el peso político, digamos, y personal que tenía el exilio en él, ¿no? Bueno, creo que un poco era citar un poco ese ejemplo, pero al mismo tiempo también entiendo que es algo, digamos, con lo que lidiamos y con lo que también nos encontramos muchas veces en conflicto, ¿no? O sea, es decir, yo creo que hay algo muy fuerte que tiene que ver con el momento compartido. O sea, eso es lo que yo siento que tal vez genera como la honestidad, ¿no? O sea, es decir, no es algo que nosotros capturamos sin que la otra persona o de lejos, o sea, un poco lo que decía María, ¿no? La cercanía, el vínculo, el pacto establecido. Incluso yo creo que en relación al pacto establecido, yo siempre sentí, digamos, en películas propias o filmando para otras películas, que de alguna manera, aunque no esté dicho verbalmente, las personas saben, hay una relación implícita que las personas también saben por qué están ahí y hay un diálogo silencioso, ¿no? Donde también hay como un accionar o una representación ante la cámara donde está en sintonía con nosotros, o sea, con ese vínculo, ¿no? A pesar de que no hayamos hablado específicamente de algo en particular que querríamos que tal persona, digamos, haga, o bueno, eso ya queda en el estilo de cada persona, ¿no? Si,
cómo se maneja en relación a las personas, ¿no? Si les pide cosas, no les pide cosas, bueno, ya entramos en otro terreno que tampoco tengo nada en contra de eso, ¿no? Pero bueno, para no quitar mucho más tiempo a los demás compañeros, creo un poco eso. Corcho, ¿querés continuar? Bueno, en verdad estoy totalmente de acuerdo con todo lo que planteaste vos, Meli, María, Marce. Bueno, y justo pasó el 39 de la noche colectivo. Yo valoro muchísimo el trabajo en equipo, en el cine en general, en el documental en particular, por esto que un poco decía María, es como una relación que o de pareja o de amistad. Ya lo que citaba Marcelo en los sentidos fueron dos viajes de compartir. Uno comparte con el equipo todo el tiempo, ¿no? En ese caso era de dormir y estar todo el tiempo también en la escuela donde se filmó. Y desde lo ético sumo por ahí algo que todavía no se habló, que es, bueno, cada realizadora o cada realizador tiene una responsabilidad, ¿no? Porque está contando una historia. Entonces, a mí me parece interesante sumar la palabra responsabilidad porque hay que tomar un rol, en este caso, cuando uno dirige, y ese rol tiene que ser responsable con la historia que se va a contar, ¿no? Que se va a narrar. Entonces, me parece que ahí, en el género documental, hay que ser bastante firmes y concretos porque se está contando una historia que es de verdad o que pasó de verdad, o como en el excelente documental de Meli, de Ausencia de mí, ¿no? Contaba, es un personaje que conocido, que repercute. Entonces, Meli tiene que tener una responsabilidad a la hora de contar una historia. A mí eso me parece súper importante tenerlo en cuenta a la hora de empezar un proyecto, ya sea como director o como productor, porque la responsabilidad es de las cabezas de área. La responsabilidad, como bien decías vos al comienzo de la charla, ya es cuando uno pone la cámara, ya hace un recorte, ¿no? En esa composición de cuadro de lo que se muestra, ya está eligiendo una qué contar y de qué manera contar. Y después siempre para mí tiene que ir acompañado de lo estético, de la propuesta. También el documental tiene esta contradicción de que hay cosas que por ahí están sucediendo ya en ese momento, entonces hay que sacar la cámara y filmar ciertos documentales, por ahí para llamarlos de alguna manera urgentes o sociales, que está sucediendo algo acá y es más importante lo narrativo que una apuesta ya sea, ¿no? Pero a mí me tocó, para hablar un poco de como pedías vos, Lucas, de experiencias personales, yo estuve en extremos de filmar en Cabo Polonio y en otro extremo de hacer dos viajes a Haití, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba trabajando el proyecto para presentar al Inca, que lo había charlado con Marce, ¿no? Y esta cosa de la ética, de la responsabilidad. A mí lo primero que me pasó, la primera vez que fui a Haití, dije, ¿quién soy yo, ¿no? Que hago más de 10.000 kilómetros de distancia, un burgués de clase media que tiene una duchita caliente en su casa para venir a contar una historia por ahí, ¿no? Yo me había pegado mucho que había, se llamaba campamentos de refugiados porque había más de 1.000.000 de personas en Haití viviendo ni siquiera eran carpas, eran toldos, por el terremoto, ¿no? Por el feroz terremoto. Entonces yo dije, ¿con qué rol vengo yo a contar acá, ¿no? Entonces fue algo que a mí lo narrativo y la historia me superó. Dije, yo no puedo contar esto, entonces en el mismo viaje de... O no lo quiero contar como algo televisivo, ¿no? A mí me... Soy un realizador que me gusta mucho compartir con las personas con las que yo voy a contar la historia. Entonces me sentía que no quería llegar, plantear la cámara, ver a una persona... En condiciones de extrema pobreza, venir a Argentina, editar, me parecía como una cosa sin que no era ético para mí, ¿no? Esta responsabilidad. Entonces, a mí me pasó que en la etapa de investigación ya me tuve que correr de lo narrativo porque no me parecía que mi rol como director y con Charlie Galán, que también es miembro de RDI, es documentalista, que fue el que escribió, nos pareció a los dos que estábamos ahí que no podíamos contar esto de la manera... O sea, que teníamos que estar mucho tiempo más. Entonces, ahí nos cambió y trabajamos con campesinos del arroz haitiano
Entonces ya ahí se dio otro tipo de relación y otro tipo de forma para contar. Y en mi experiencia personal, automáticamente vino lo estético, porque yo quería esos arrozales haitianos, ya me los imaginaba en plano general, y después ir de a poco a los planos cortos donde ellos trabajan de una manera muy artesanal el campo. Entonces yo ya, hay un montón de imágenes que a mí ya en la previa me vino, que las anotamos, las bocetamos, para después, 2 años después, cuando tuvimos financiación, pudimos viajar de nuevo a Haití y filmar la película, ¿no? Entonces, me llevo que todavía tengo relación con la gente que filmé hace más de 7 años, todavía con Dai, que también es socio y miembro de RDI, documentalista, tenemos todavía relación con gente del Polonio que filmamos hace 12, 13. Entonces, para mí, cuando uno cumple bien esa responsabilidad, el tiempo le da la razón porque sigue teniendo relación. No volví nunca cuando filmamos a Los Sentidos a esa escuela, pero creo que si vuelvo vamos a tener el mismo recibimiento que cuando fuimos las 2 veces, porque fue siempre con respeto. Entonces, a mí me parece en esta charla que plantea el festival de, ¿no?, de ética y de estética, yo creo que a veces viene de la mano, en mi caso de Haití, por dar algo ético a la historia, contar, tuve que cambiar algo narrativo, porque yo no me sentía cómodo o no me sentía desde qué punto plantear la historia, y automáticamente, como de esta cosa, ¿no?, que pasa en ese campo, que también dijiste, Lucas, al comienzo, muy interesante, ¿no?, que no se ve pero está entre los personajes, automáticamente vino lo estético, automáticamente vino el trabajo del color con el director de fotografía. Entonces, me parece interesante por eso esta charla, porque creo que va muy de la mano entre las responsabilidades, la ética que tiene la directora o el director, y cómo lo plantea también en algo narrativo, estético, digo. Bueno, nada, quiero darle lugar a Luciana y, bueno, los que quieran. Eso me parecía aportar desde mi experiencia. Buenísimo. Lu, te paso entonces la palabra. Gracias, Lucas. Bueno, como me tocó ser la última, hay muchas cosas que estaban en boca de todos y en las que coincido plenamente y en las que seguramente pensé durante la invitación a la charla. Entonces, bueno, por aportar algo diferente, porque realmente creo que se fue completando muy, muy, muy bien el cuadro, ¿no?, de situación, se abordaron como un montón de cosas que van armando como un diseño, ¿no?, de lo que es nuestra labor, porque yo venía pensando hoy mucho en lo que es, digamos, justamente RDI, que es una asociación de realizadores integrales, porque de alguna manera, digamos, el realizador de documental, digamos, no todos venimos desde el mismo lugar o se plantea el documentalista desde un mismo acercamiento o misma motivación o se hacen los documentales de la misma manera. O sea, nosotros como realizadores integrales tenemos como una especie de forma muy específica, ¿no? Porque nosotros trabajamos muy solos, trabajamos en espacios, en grupos muy reducidos, con mucha invisibilidad, trabajamos incluso acercándonos desde, o sea, ya desde el comienzo nuestra motivación, nuestro iniciador, nuestro impulsor del trabajo normalmente no es el dinero, ni es un contrato, ni es una cuestión monetaria. Entonces, tiene que ver con lo que decían todos ustedes, ¿no? De alguna manera una necesidad narrativa, una necesidad ideológica, política, llamémosla todas ellas, ¿no? Y eso hace como que justamente ese compromiso ético del que hablaba Lucas, al final sea como ese primer cordón umbilical que nos une al proyecto, porque, digamos, cuando a uno le gusta algo o necesita contar eso y quiere acercarse a alguien o a algo o a una realidad, porque lo siente de esa manera, no hay una motivación monetaria, no hay una motivación externa que no sea la propia de narrar o eso, ¿no? Entonces, realmente es como que el primer compromiso que hay es el ético, con el propio tema que uno elige, ¿no? Entonces, de alguna forma es como que nosotros, en la labor que hacemos, lo que nos suele pasar, yo creo que a casi todos, es que nos
trabajamos durante mucho tiempo, quizá mucho más tiempo cronológico de lo que cualquier otro documentalista televisivo o famoso más cinematográfico con ciertos plazos, con compromisos de productoras y demás. Nuestra libertad, de alguna manera, de ser realizadores integrales, nuestra libertad y nuestra autonomía en todo el quehacer, nos permite, para bien y para mal, de alguna manera, o sea, estar prácticamente sin tiempo, ¿no? Ese sine die que, digamos, que a veces parece que no va a llegar nunca, porque es como que a veces pasan años, ¿no? Y en nuestro caso, mi hermana y yo, realmente son años. O sea, yo conocí gente en España que me decía, pero ¿por qué no haces un corto de esto? Y yo decía, no, porque yo estoy filmando una película. Y bueno, pero dame este material, yo te hago un corto. No, yo llevo 15 años filmando hoy un documental que tengo en proceso. Y quizá hay gente que no va a entender que yo llevo 15 años filmando. O no han entendido que Melina por ahí pasó 12 años, quizás desde que ideó la ausencia de mí, estábamos filmando o empezando a filmar un día gris, un día azul acá en España, y realmente son procesos que llevan unos tiempos que realmente en algún punto yo los agradezco, porque si bien no nos remunera, evidentemente, porque no hay remuneración posible para el esfuerzo, el trabajo y los años que uno dedica, por otra parte, hay una compensación tremenda con todo y sobre todo con la relación. Lo que decía Meli es crucial. O sea, uno termina teniendo una experiencia de vida dentro de una comunidad, dentro de una realidad, con personas que hacen catarsis, donde uno tiene que sostener, tiene que dejar de filmar, donde uno incluso tiene que contar para compensar, porque siente... A mí me ha pasado de sentir la culpa de tanta exposición de intimidad, de alguna manera, que tuvimos con las dos protagonistas de Igual al Mar, que eran, bueno, para quienes no vieron la película, digamos, es un documental que está metido dentro de un barrio muy conservador gitano, muy marginal en lo que es, digamos, el contexto social y cultural de Granada. Y es la historia, digamos, de alguna manera, en ese momento no era lo que quizás es hoy, que ha cobrado otras dimensiones con la cuestión de más de la visibilidad de género y demás, pero y de la diversidad sexual, pero es la historia de amor entre dos mujeres, y además entre dos mujeres de distinta etnia, una es gitana y otra no. Entonces, cada una viene de una historia personal muy fuerte, muy dura. Creo que las une el propio desamparo, la propia desgracia individual, ¿no? Es una historia triste, es una historia que no tiene un final feliz. Y la verdad es que nosotras, en ese momento, además teníamos que retratar una sociedad, de alguna manera, un contexto dentro del barrio, con mucho cuidado, porque realmente, si bien uno no quiere emitir un juicio de valor, digamos, de alguna manera, como todos dicen, uno planta su mirada, tiene una ideología puesta. Pero la ideología no está en hablar, me gustan o no me gustan los gitanos, me parece bien lo que hacen, no me parece bien. Había que tener mucha delicadeza para poner la cámara, para elegir, digamos, luego en el montaje, qué cosas íbamos a narrar, cómo contextualizar esa historia de amor, que además tenía evidentemente un contexto violento, tenía un entorno violento y hostil hacia ellas, y evidentemente uno tiene una posición tomada, pero no es quien para juzgar todo y cada una de las cosas que suceden. O sea, uno en ese momento, cuando más difícil es la cuestión, es como que a veces la mirada tiene que ser más, más sutil, más tranquilo, ¿no? Como con distancia, pero sí sin tanta puesta de mirada, de alguna manera, ¿no? No por no comprometerse, al contrario. Creo que al final todo va fluyendo y va hablando por sí solo. El espectador se planta, mira y va a emitir su juicio de valor también, de alguna manera. Y bueno, realmente me acuerdo yo de situaciones en las que, de tantísima intimidad, yo sentía culpa de que ellas no supieran cosas de mí, digamos.
yo sentía la necesidad de contar cosas para poder sentir un poco de equilibrio en nuestra relación, porque había una relación. Y realmente la relación empezó a superar los límites absolutamente de la película. Pero tanto fue así que en un momento dado las descubrieron. Y yo las tuve que alojar en mi casa. Ellas se escaparon y los primeros 15 días las metí escondidas en mi casa. Yo pensé que en cualquier momento me vendrían a buscar los 7 hermanos y vamos a tener problemas. Pero bueno, fueron situaciones, ¿no? Por ejemplo, hubo otros momentos en los que, a nivel ético, por ejemplo, ellas eran muy jóvenes, tenían muchas ganas y necesidad de hablar, porque Carmen era una persona que vivía encerrada con 20 años, con un padre de 83, sin vínculo con el exterior, sin vínculo con gente de su edad, en soledad. La otra venía de un mundo súper hostil, donde tenía traumas que jamás podían ser contados sin que la gente se horrorizara. Entonces necesitaban hablar, pero cuando empezaron a hablar en cámara y empezaron a desarrollar durante las escenas situaciones que nosotras mismas tuvimos que valorar, dejar afuera, porque realmente lo que uno se plantea a veces es que las mismas personas igual en ese momento puede que no sean conscientes de que están exponiendo de alguna manera una cuestión que luego va a ser proyectada y va a ser observada y va a ser juzgada también. ¿Por qué no? Porque de alguna manera es lo que hablamos, ¿no? Y bueno, hay veces que los personajes, que son personas, como bien dicen ustedes, porque al final de cuentas son personajes para nuestra película, pero son personas reales, entonces hay una gran diferencia con la ficción. Ellos necesitan liberarse, pero claro, hay que tener mucho cuidado con eso. Pues nosotros también tenemos esa responsabilidad a la hora del montaje, a la hora de la distribución, de la difusión, de valorar qué ponemos, qué no. Yo recuerdo bien que hubo una parte importante de la historia, había un momento que habíamos valorado poner como un poco, equilibrar ambas historias de las dos, y realmente tomamos la decisión de dejar la historia de Seila fuera, porque realmente era muy vulnerable la situación, era de mucha vulnerabilidad entonces y de mucho riesgo. Entonces, bueno, nada, yo aporté mi parte más puntual respecto a la película para poder como aportar mi granito de arena en relación a todo lo que habían dicho ustedes, que bueno, que está, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Así que bueno, nada. Buenísimo, Lu, muchas gracias. Yo creo que vos lo apuntaste al iniciar, está muy interesante esta relación y estos vínculos entre las exposiciones, comentarios y conversaciones de cada uno. Ahí hay algo que se va armando por capitas que me parece muy valioso. Yo quisiera, aprovechando mi condición de moderador, como contarles algunas cosas que fui pensando y apuntando mientras conversaban. Porque relacioné un poco esto que señalaba Marcelo, cuando advertía que no es un trabajo sobre el otro, no es una representación sobre el otro, sino, por lo menos desde su punto de vista, y yo lo comparto, con el otro, ¿no? Y hay algo ahí que me parece, lo linkeo con lo comentado por María y señalado también por Meli, ¿no? Hay un encuentro con el otro, y ese encuentro es en el marco de lo que a mí me parece se podría denominar hospitalidad, ¿no? Me parece que es como un buen término, ¿no? Si uno no propicia esa hospitalidad, si no se hace y se produce ese encuentro con el otro con amorosidad, ¿no? Con ternura, no pasa lo que es posible ver en sus películas. Y creo que se nota cuando no sucede, cuando esto no acontece. La película, de alguna forma, también cuenta entre líneas y subrepticiamente cómo y qué tipo de encuentro fue posible con el otro, ¿no? Y si ese encuentro es en base a la hospitalidad, a la amorosidad y a la ternura, la cosa me parece se
se recrea de una manera muy interesante, porque ya estamos en presencia de una suerte de trabajo entre nosotros, ¿no? Y eso, por lo menos para quienes hacemos documentales desde esta posición, es como quizás una de las metas a alcanzar. Y digo y destaco estos términos, ¿no?, de hospitalidad, de amorosidad y de ternura, que parecen un poco naif o medio baladí, pero que a mí me parecen profundamente políticos, ¿no? Quiero reivindicarlos como profundamente políticos, porque lo contrario a amorosidad y a ternura es crueldad. Y hay mucho en la política de crueldad, ¿no? Y hay mucho también en el cine de cruel. Entonces, advertir eso, ¿no? Ponerlo en valor justamente porque resultan términos políticos, aunque no parezcan a primera vista. Y decía, en esto de extrabar relaciones, que un poco por lo mencionado por Corcho, la responsabilidad, me parece que al hablar de ética, que es uno de los tópicos del encuentro, es fundamental. Me parece que ese es el concepto, ¿no? La responsabilidad es todo cuando se trata del encuentro con los otros. Y no porque responsabilidad necesariamente conlleve una relación paternalista, ¿no?, donde el otro depende o el otro está sometido o está sujeto a mi voluntad. No. La responsabilidad entendida en el buen sentido, que creo que es el que describía Corcho, me llevó a pensar un poco en que muchas veces, antes de pensar la puesta de cámara, que siempre es como algo que nos desvela y nos saca un poco el sueño, debíamos meditar sobre cómo ponemos el cuerpo, ¿no?, cuando hacemos películas documentales. Me parece que eso es fundamental y de lo que se enseña poco, incluso los que somos docentes y damos clases en escuelas de cine. Entonces digo, y para no cansar y pasarles la palabra, me parece que anudando un poco estas cuestiones, estaba bueno resumir las observaciones que estoy haciendo con un término que tomé de Carlos Esquiar, que compartí hace pocos días con ustedes antes de esta charla, que se refiere en el ámbito pedagógico, en el ámbito de la educación, pero me parece muy pertinente acá, en el término se refiere al cuidado del otro, ¿no?, como algo contrario a el descuido del otro, ¿sí? Y yo creo que es interesantísimo ese término, porque él mismo, Carlos Esquiar, no define claramente qué entiende por cuidado del otro, sino que es muy claro cuando hace referencia a lo que entiende por descuido del otro, ¿no? Y el descuido del otro es la masacre del otro, en muchos casos es la desaparición del otro, pero a veces ni siquiera necesariamente con ese nivel de crueldad. También el descuido del otro cuando el otro es invisibilizado, cuando el otro no es escuchado, cuando el otro es relacionado a una diferencia o inferioridad física, etc. Y esto me parece que es como importante también pensar, ¿no?, el cuidado del otro relacionado con la ética en el trabajo de realización documental. Y por ese motivo los invitaba como a anclar un poco más estas cuestiones con sus propias experiencias y sus trabajos puntualmente, ¿no? Porque ahí hubo algunas observaciones, pero yo me quedé como pensando un montón. Digo, pensaba en El Polonio, la película de Corcho Evaristo, donde la protagonista, bueno, está en algún punto atravesando un duelo, ¿no?, y es una situación, digo, ¿cómo representar al otro cuando el otro está de duelo? Digo, creo que después de la representación de la muerte no debe haber cosa más delicada que esa, ¿no? Y ahí hay un desafío ético. Y ni hablar, digo, esta situación que comentaba Melina sobre su trabajo sobre el exilio de Zita Rosa, ¿no?, y esta intimidad y esta historia de amor, que también me parece, hay otra cuestión, ¿no?, cómo representar una historia de amor, ¿no? O sea, paso la palabra, digo, para no abusar, pero disparando por ese lado, por anclar en experiencias como personales y, por supuesto, relacionando estas cuestiones, ¿no?, la hospitalidad, cuidado del otro, estas cosas que decía.
El que quiera, ahora por favor. Yo, Lucas, me quedó algo resonando en base al, bueno, a lo que decía Lu antes, Luciana, entre personas y personajes, y hay una frase que, bueno, Lucas también estaba citando, voy a citar a Lucrecia Martel, que ella dijo que la diferencia entre ficción y documental es que en documental la gente se muere de verdad, ¿no? Entonces, esa frase, ¿no?, de que lo que le pasa a la persona, o como vos decías ahora para hablar un poco del Polonio, del duelo que atraviesa el personaje, es que es una persona, ¿no? No es un personaje que está actuando un duelo, lo está llevando adelante y está poniendo el cuerpo. Y sí, nosotros en el Polonio, bueno, Dai ya había estado como 4 meses antes, después cuando viajamos juntos 2 o 3 veces, entonces teníamos una convivencia con las personas que íbamos a retratar muy íntima, ¿no? Y la verdad que me encantó mucho, me pareció súper interesante lo que decía Luciana, porque a mí también me pasó en un proceso con el documental de tener la necesidad de contarle cosas mías también a Natalia o a Pablito o a otros pobladores del Polonio, que nosotros tuvimos mucho tiempo ahí con ellos. Entonces, en un momento se armaban esas rondas largas a la luz de la vela en el Polonio, con el faro girando, el sonido del mar, y hablábamos mucho, ¿no? Hablábamos mucho, mucho, mucho de temas muy, muy fuertes o pesados, o oscuros, o divertidos, porque también nos reíamos, no es que todo viene de ahí, nos cagábamos de risa. Entonces, ese compartir y poner el cuerpo, pero cuando se van compartiendo estas cosas con las personas que cuentan, que uno está contando la historia, es algo único en el documental, ¿no? Porque esa convivencia y eso vivido después se nota en la película, ¿no? Entonces, cuando yo, bueno, ahora es una película que tiene sus años, pero cuando presentábamos El Polonio con Dai, hacíamos mucho hincapié en que nosotros estuvimos mucho tiempo en el lugar porque nos interesaba llegar a una intimidad con las personas que estábamos filmando. Entonces, yo cuando veo la película de Luciana y de Melina, no hace falta que me digan que estuvieron mucho tiempo, porque esas escenas en la pieza, esas escenas cuando afeitan al padre o al señor, digo, hay imágenes que me quedan a mí de un día gris, nada, me parece un documental excelente, digo que yo lo he pasado a mis alumnos, también me encanta, le he dicho a Meli, te digo, vos ahora, Luciana, y lo hago público, me parece que esas cosas, pero en ese trabajo previo se nota, yo, desde que Meli estaba trabajando Cita Rosa, yo estaba también trabajando la de Haití, digo, cuando uno pone tiempo, está poniendo no solo su cuerpo, sino que está poniendo un pedacito de su vida, ¿no? Es como que, o lo mismo, todas las charlas previas con Marce, con los sentidos, por eso yo ahí, la forma que yo tengo de producir, ¿no? No es que lo separo tanto, también incluimos a Diego Bachacín, que es el DF, a Hernán, que era el sonidista, digo, ellos también ponen tiempo y están poniendo el cuerpo y un pedazo de su vida para contar una historia. Eso, el documental tiene eso que es para mí maravilloso y que lo hace único, porque en la ficción pasa algo mucho más que, bueno, son estas 4 semanas, obvio que ponen el cuerpo y ponen el arte, pero digo, el documental, yo por haber atravesado bastante la ficción y el documental, me parece que tiene eso de una cosa más íntima, ¿no? Porque, no sé, ahora con Kosarinsky, que hicimos un medium que es sobre la pianista Margarita Fernández, que mientras filmábamos tenía 92 años, ¿no? Entonces, que vive todavía, ya tiene 94, y me contaba historias, y yo digo, esto si estuviera haciendo una ficción no pasa, ¿no? Digo, yo, todo el equipo, hasta Kosarinsky mismo, todos atentos a una artista diciendo un estudio que hizo sobre Greta Garbo o cómo aprendió a tocar, a interpretar Brahms en su piano, ¿no? Entonces, para mí, el documental también es, para las y los realizadores, o eso opino yo, un aprendizaje continuo, ¿no? Porque no solo cuando veo las historias de los aquí presentes, sino cuando uno va atravesando esa película, ¿no? Decís, estoy
no sé, en los sentidos. Estoy en una comunidad que yo no hubiese ido nunca si no hubiese trabajado en una película, ¿no? O la historia de María, de cada uno de los que estamos acá, uno lo disfruta como espectador y si trabaja en el equipo, llega a un lugar que es único. No quiero hablar más, perdón, Meli, si vas a hablar vos, pero me apasiona. Los dejo. Bueno, no iba a pedir la palabra, pero estaba pensando en cosas y, bueno, puedo decir un par de cositas. Algo que pensaba y que hace mucho tiempo leí y escuché, que me parece absurdo absolutamente, es que un documentalista tiene que ser mala persona, supuestamente, para poder retratar con, digamos, llamémosle frialdad, entre paréntesis, ¿por qué no crueldad?, digamos, ¿no? Estoy absolutamente en desacuerdo con eso, creo que, bueno, vuelvo a repetir, me parece absurdo. Un poco lo que decía antes, o sea, el vínculo humano, digamos, ético humano que establecemos con las personas, al mismo tiempo, digamos, nos debería como poder permitir la libertad, como para poder no tener que maquillar ciertas cuestiones profundas que queremos contar, ¿no? En pos de sentir que, bueno, que lo sentimos, o sea, porque ahí lo que contaba Luciana es tal cual, o sea, porque lo sentimos, porque en todo momento nos planteamos, o sea, estoy contando esto, es muy duro, es muy íntimo, es profundo, es el dolor del otro, tal vez, ¿no? De la otra. Cuando ausencia de mí, un poco hablando de duelo, a mí lo que me pasó es que, digamos, el propio hecho de movilizar las cajas que estaban guardadas, las cajas que dejó Zita Rosa al morir, que estaban guardadas en la casa familiar, la película al proponer empezar a preservar esos materiales y al tener que incluso sacarlas de ahí porque la casa no era un lugar propicio para poder hacer un trabajo de preservación de archivo, de alguna forma u otra, digamos, removió un duelo que un poco estaba ahí a flor de piel, como que todavía no estaba, no sé si se cierra un duelo igual, ¿eh? O sea, no, yo, eso es otro debate, ¿no? Yo creo que hay algo ahí en el paso del tiempo que en verdad el duelo se modifica, no sé si termina un duelo en algún momento, pero sí siento que juntas atravesamos ese duelo, digamos, yo las acompañé, no lo hablamos demasiado, digamos, muy poco lo hablamos, pero sí lo sentimos y creo que, volviendo a la relación, creo que lo que nos pasa que es irreemplazable lo que pasa en el documental, que es todo lo que nos pasa en el durante, digamos, todo lo que nos transforma, todo lo que vivimos, lo que nos reímos, lo que podemos llorar con esas personas, lo que podemos sentir, lo que podemos compartir, y que al fin y al cabo nos terminamos transformando de alguna manera, o sea, no somos las mismas personas al final del comienzo de una película que al terminarlas, ¿no? Un poco lo que decía María, hay una amistad, ¿no? Las personas nos modifican, o sea, si no sería como una relación ciega, ¿no? Entonces, bueno, creo que la película, también hablando del duelo y hablando del cuerpo también, nosotros, por ejemplo, no podíamos filmar más de 3 horas o 4 horas de jornada, de rodaje. O sea, las enemigas de la producción, digamos. O sea, no podíamos, firmamos en otro país y no hacíamos jornadas que duraran más de 3 o 4 horas por ellas, pero también nos pasaba que nos empezó a pasar a nosotros esa sensación corporal, ese agotamiento emocional que nos producía toda la apertura de esos materiales, de esas memorias, de esos recuerdos, pero bueno, nada, eso. María, ¿querés comentar algo? No, bueno, cuando me parece buenísimo que cada uno hable de su experiencia, porque la verdad que cada película es un mundo, o sea, cada película es un viaje, o sea, no hay manera de traducir lo que sucede en una filmación de un documental y de trasladarlo a otro, digamos, a mí nada de lo que hice en una película me sirvió para la otra, y nada, o sea, como
no hay manera de marcar una norma o un cómo deben ser las cosas, cómo hay que hacerlas. En mi caso particular, aparte también hay como un espectro infinito, digamos, incluso en nosotros, en los que estamos acá, en las maneras de hacer, en las maneras de recortar. Yo, por ejemplo, no recorto, no hago ni encuadre, no utilizo el encuadre, digamos, para llevarlo a lo que hago yo, que es el extremo, ¿no? Es directamente, yo no, en ese momento no tengo, o sea, la mirada va todo, o sea, va todo así, no corto la cámara, no corto la cámara por ahí en 2 horas, o sea, entonces el espectro de cómo, y por ahí estoy sola en el rodaje, no hay ni sonidista ni nadie, estoy yo y esa persona, y el personaje, la persona o lo que estoy retratando. Entonces, y entiendo perfectamente que otras personas hagan de otras maneras, y seguramente yo en otras películas haré de otras maneras, no estoy diciendo por eso, digo, es infinita la cantidad de formas de hacer, la cantidad de formas de abordar esta iceberg, porque la película es la punta del iceberg, que se hizo con la gente que participó de la película, cómo se llegó a lograr que están en la película. Y creo que una película, un documental, en el fondo lo único que trata de hacer es transmitir una experiencia de vida, digamos, propia y del que está siendo, y del que está siendo retratado, o la que está siendo retratada. Entonces, todos buscamos transmitir esa experiencia de vida lo más humanamente posible, y la vulnerabilidad, digamos, no creo que sean algo en donde esa persona sea... no sé cómo decirlo, pero perjudicada por mostrarse vulnerable o triste. O sea, eso es parte de la vida, y no mostrar eso es como no retratar a una persona en 3 dimensiones, digamos, no me imagino. En mi caso particular, ya que yo, las 3 películas que hice hasta el momento son sobre personas muy mayores, pero para poner una cosa de la que hablaban recién, que me parece interesante también, del tipo de decisiones también que uno toma en el montaje, ¿no? Sobre cómo cuidar a esas personas y cómo cuidar la película también, porque en la película se exponen las personas, te expones vos también, y se expone la narración, por decirlo de alguna manera. Entonces, para poner un ejemplo puntual, en la última película que hice, los 2 personajes tienen 93 años, son 2 hermanas, y yo filmé mucho con ellas y filmo, ya les digo, sin este recorte, de alguna manera, tratando de capturar lo máximo posible. Y en el montaje yo me preocupé mucho porque quedase durante la película la conciencia de ellas constantemente que estaban siendo filmadas. O sea, que eso quedase expuesto dentro de la película, ¿no? Ellas diciéndome, ¿vos me estás filmando? ¿Me filmás? No quiero que me filmes. O sea, yo no aparezco nunca como personaje en la película, pero para mí era muy importante que durante la película el espectador percibiese que ellas eran conscientes de que estaban haciendo una película conmigo. Entonces ahí creo que es ese tipo de decisiones, es un ejemplo muy puntual, ya les digo, para mí cada película es un universo infinito de maniobras, de maniobras con las propias emociones de uno, como decía Meli, yo también pasé días sin dormir. De hecho, ellas no van a ver la película, tienen 93 años, no llego a terminarla. O sea, estoy haciendo una película sobre 2 personas que no la van a ver. Todas cosas así que para mí no existe la división entre la película y mi vida. O sea, no, en mi caso particular, porque como vos decías, Lucas, no es que pongo el cuerpo, como es eso, es como todo estoy ahí y la película es mi vida. O sea, mi vida es la película, o sea, no tengo una diferenciación. En hacer la película. Entonces, nada, en esta película en particular, esto de, por ejemplo, ya uno de los personajes no está vivo, y para mí es un tema, y sí, lo sigue siendo, nunca me había pasado de hacer una película sobre gente que no la va a ver. Bueno, y así miles de disyuntivas éticas, al mismo tiempo los personajes de mis películas, al ser mayores y todo, me dicen frases hasta el día de hoy, me cambiaste la vida, o sea, me cambiaste la vida. Yo no estoy diciendo, de esto no quiere decir que para mí las películas sean un regalo que nosotros les hacemos a las personas, ni nada de eso, sino que evidentemente en ese tomar y dar se generó un vínculo que al otro también le estás dando algo, o muchas veces cuando eso es honesto, también estás entregando algo de vos.
estás poniendo la mirada sobre alguien, estás dedicándole tiempo, amor, como dijiste vos, Lucas. A mí lo del amor que dijiste no me parece un detalle, puede sonar cursi o lo que sea, pero sí creo que es algo político, y sí creo que es algo que es tan complejo que todavía no sabría cómo explicarlo dentro de la charla, pero sí creo que necesitamos más amor dentro del hacer documentales o películas. Cedo la palabra. Buenísimo. Marce. El audio, Marce. Me parece que no tenés activo el micrófono. Ahora sí. No, me quedaba pensando, sobre todo en esta relación, y creo que también una de los grandes interrogantes que siempre se nos presenta es justamente cómo representar y narrar a esa otra persona, ¿no? Y que me parece que hay un punto donde también eso resulta gravitante justamente en las decisiones formales, narrativas, ¿no? que vayamos tomando. Y es cierto que también a veces esto implica de querer estar atento a lo que la otra persona también quiere para con la película, ¿no? Es decir, y retomando un poco lo que señalábamos antes, esto de la no imposición de una mirada, ¿no? Y que esto implica no solo un determinado encuadre, sino también un determinado relato, sino por el contrario, la posibilidad de esa apertura a una escucha, ¿no? Y esto también, que de pronto haya, incluso previo al momento de rodaje, como otra resonancia que nos permita de pronto estar abierto también a lo que esa otra persona espera con la película, ¿no? Y no es un acto demagógico, sino es algo que enriquece el film, ¿no? También. Es una posibilidad. Con esto no estamos diciendo que tomen todas las decisiones, ni mucho menos, ni que es una, se hacen rondas de consulta para ver qué funciona, qué no con él. No. Pero hay algo también que me parece que establece otro tipo, me parece, de vínculo. A mí particularmente, bueno, los tres films que hice están como catalogados, siempre señalan como cine de observación, ¿no? Según la modalidad Nichols. Y a mí particularmente no me gusta para nada ese término, porque observación me parece que habla de un tipo de relación entre un sujeto y un objeto. Me parece que a lo mejor tiene que ver con un campo, no sé, epistemológico que no termina de condecir con el tipo de relación, ¿no? Y tampoco es una contemplación, me parece, una contemplación pasiva, dejar que las cosas simplemente sucedan y eso quede registrado. Me parece que hay otra actividad que se produce ahí, ¿no? Que a lo mejor tiene que ver, no sé, con un acompañamiento, ¿no? Con la posibilidad de que esas situaciones que se van registrando, como señalábamos antes, en realidad obedecen al orden de un encuentro. Eso por un lado. Y por otro, también me parece algo como interesante como para plantear acá, y esto, ¿no? Bueno, ¿qué dejar afuera, ¿no? A veces esas necesidades, esas decisiones, ¿no? De una preservación de la intimidad, o porque vemos que realmente no funciona, o que funciona dramáticamente, pero que en realidad eso no corresponde al orden al significado de la narración más plena. Y también me parece que hay algo que es lo siguiente, que al fin y al cabo no estamos para contar todo de las personas, no es una máquina de obtener información, de gestionar datos. Y ahí me parece que entra otro aspecto que también podríamos vincular con lo ético y con lo estético, que es el espacio de la imaginación, ¿no? La imaginación que puede dar lugar a la narración, ¿no? También. Y esa imaginación me parece que también activa a un espectador, a una espectadora, para poder inclusive inferir, ¿no es cierto?, o imaginar aquellas cosas que no mostramos, y que a lo mejor son, ¿no es cierto?, situaciones complejas, ¿no? Ya lo contaba Lu y Melina,
pero que no necesariamente dejarlas de lado implica invisibilizarlas, sino darle lugar a otro tipo de imágenes, como ustedes decían, un lenguaje silencioso, donde quizás no está la palabra, quizás están los componentes sensoriales, pero que permiten también construir ese background, ¿no es cierto? Ese fondo que da lugar también a aquello que no se ha dicho, que por un lado preservamos a nuestros personajes, pero esto no quiere decir lo mismo esa actitud paternalista, como señalaba antes, bueno, esto no lo contamos. Eso es necesario, pero tal vez justamente es un problema, ahí va, de forma, y donde ahí la forma está teñida también con la ética, ¿no? Las decisiones formales también no es simplemente dejarlos afuera, sino la pregunta es cómo incorporarlas de una manera que, permita en todo caso otro tipo de recuperación de ese conocimiento. Bien. No sé, Luciana, si querés comentar algo, paso la palabra, dale. Gracias. Yo respecto a... me quedé pensando en esto de... que difería un poquito respecto al tema de la relación con el otro y del estar como con el otro, ¿no? Hay momentos en que sí, momentos en que no, porque esta cosa de que beneficie al otro el hecho de hacer la película, o que de alguna manera es necesaria para esa persona, para esa realidad, para esa gente o quienes fueran, ¿no? Colectivo. Yo creo que, mira, por ejemplo, por dar también ejemplos puntuales y personales, recuerdo un documental que hicimos terminando la carrera, mediometraje, que con Melina también y otro compañero que tenía, se llamó Tiempo de Elecciones. Y fue uno de estos documentales urgentes, ¿no? Como decía Corcho, que realmente necesitaban... Surgió realmente de una búsqueda, un trabajo de fin de carrera. Y la verdad que venían las elecciones en el conurbano. Y nosotros como optamos por una especie de... Habíamos dividido cuatro grupos entre los compañeros y cada uno iba a ser tal como si fuera un bloque televisivo... después nos quedó más largo, ¿no? Porque siempre nos pasaba lo mismo. Pero teníamos que hacer unos 15 minutos, una cosa así, para llegar a un material de una hora donde cada grupo, tenía que reflejar un aspecto de las elecciones. Nosotros optamos por el tema de la manipulación electoral en los barrios, en los asentamientos, en las villas, digamos, ¿no? Vimos una nota, nos metimos en González Catán, de ahí terminamos en Villa Fiorito. Y la verdad es que en ese momento y en ese lugar y en esa circunstancia filmamos muy rápidamente, pero yo creo que el rodaje fue casi un mes. Ahí sí teníamos un apremio y unos límites, pero también estaba el límite real, que realmente nos enmarcó totalmente el rodaje, las decisiones, todo. Pero yo todavía siento que es una película que sigue como muy vigente y a mí me gusta mucho, yo la quiero mucho, ¿no? Realmente fue una experiencia inolvidable porque además nosotros nos dimos cuenta que de verdad había una necesidad y había un beneficio total, absoluto, digamos, porque esa gente estaba invisibilizada porque evidentemente tenía una orden de desalojo en cuanto se terminaban las elecciones, de desalojo con topadoras y con todo. Estaban haciendo un aguante, un paréntesis formal y político para no quedar mal previos a las elecciones. Eran tierras tomadas, eran tierras de nadie o del Estado, era, bueno, la época de Menem, recuerdo. Y entonces nosotros, la verdad es que fuimos excelentemente recibidos y además colaboraban todo el mundo con nosotros, ¿no? Yo sentí en ese momento que colaboramos de alguna manera. Después pasó como al otro extremo, donde yo realmente también, de alguna manera, creo que siempre nosotros, como de alguna manera, yo leía unos textos que nos compartió Meli estos días para compartir algunas cosas que tenían que ver con la ética y con la estética, ¿no? En el documental, y leí, no sé cuál director era, pero comentaba ese tema de que si acaso era como aquello de la publicidad que te impone una necesidad, ¿no? Nosotros venimos con el documental y con nuestra temática como a imponer una necesidad que igual no existe, ¿no?
generamos esa necesidad de que eso debe ser contado, o es necesario, o es imprescindible, pero en realidad es una necesidad nuestra. Y yo comparto esa reflexión de ese director, porque mira, por ejemplo, a mí me pasa que yo llevo, esto que digo de 15 años filmando, llevo 15 años filmando una historia que es casi autobiográfica porque tiene que ver con mi hijo. Y la verdad es que yo me convencí prácticamente a mí misma durante mucho tiempo de que esto era necesario. Ser contado, ser narrada la temática, él tiene una discapacidad física. Entonces, para mí, ese argumento, esa excusa, tenía que ver con esa necesidad de que debía ser contado el mundo, la realidad, el contexto. Y la verdad es que yo me doy cuenta de que no es así. Es una necesidad propia, ¿no? Nunca mejor darme cuenta que con mi propia experiencia y mi propia historia, ¿no? Tengo que ser honesta conmigo misma. Si no soy conmigo misma, ya sería tremendo, ¿no? Y creo que me di cuenta, sí, que realmente ahí sí creo que de alguna manera, eso no quiere decir que faltemos a la ética, porque es nuestra labor, porque es nuestra forma de contar, de aportar en el mundo, porque es, de alguna manera, el cine es un arte y no creo que en ningún caso desde ese lugar estemos faltando a la ética, simplemente porque no sea necesario, porque de alguna manera entonces el arte en ningún aspecto sería necesario ni imprescindible, ¿no? Entonces, ya está, ahí podríamos dejar de hablar. Y bueno, bajo esa circunstancia yo digo, no es imprescindible que contemos estas historias, quizás no son necesarias, pero bueno, son necesarias para nosotros y es necesario para la humanidad hacer arte desde que el ser humano es ser humano y estaba en las cuevas, con lo cual algo le dijo a esa persona en su ADN que había que expresarse, ¿no? Quizás es la cuestión humana, egocéntrica, de perseverar, de en el tiempo, ¿no? De ser esa cosa de persistir en el tiempo, a través del tiempo, o de ser alguien, quién sabe, ¿no? Así que bueno, quizá en ese punto quería aportar mi pequeña diferencia y bueno, respecto a lo de poner el cuerpo, no me voy a extender, pero creo que lo que dijo Melina es impresionante porque el poner el cuerpo es el cuerpo físico y es el cuerpo emocional. Y es absolutamente tremendo cómo el cuerpo emocional se resiente en un rodaje más que el físico, ¿no? Bien. Sin duda, cuando comentaba lo de poner el cuerpo, lo pensaba en su sentido integral, ¿no? No separando razón por un lado y corazón por otro, o lo emocional por un lado y lo físico mecánico. No, yo creo en esa integridad que es un cuerpo y que incluso creo que todavía no sabemos muy bien, ¿no? Si María decía, bueno, no sé muy bien, esta cuestión del amor llevaría otra charla, bueno, también llevaría otra charla porque creo que no sabemos todavía muy bien lo que puede un cuerpo, así que, pero es interesante por lo menos para nosotros que nos paramos desde el lugar a partir del cual entendemos nuestra relación con este oficio a partir de, bueno, una apuesta del cuerpo integral, ¿no? Donde a partir de ahí ya comienza el compromiso y la responsabilidad. Bueno, cedo la palabra, me parece que está interesante y está bueno que no se queden con nada en el tintero porque nadie me advirtió bien de horarios, pero bueno, estamos como más cerca, ¿no? de empezar a redondear y de buscar como un cierre. Ahí mira, ahí parece que Juan Pablo viene como a refrescarnos eso. Sí, bueno, pasa que bueno, les estoy siguiendo muy atento lo que venían compartiendo. Y bueno, sí, me parece que estamos en un horario prudente como para ir dando un cierre también por ustedes, por sus tiempos. Y bueno, ya estamos, bueno, aquí como bien lo anticipa Corcho en un chat interno, estamos sobre la hora, así que le propongo una ronda de conclusiones. Dale, perdón, que sí, a mí me gustaría breve, pero que todos podamos tener la oportunidad de hacer un último comentario o sugerencia, propuesta. Bienvenida. Bueno, arranco la ronda para terminar la ronda en el mismo orden.
No, yo me quedo con esto de que para mí es cada uno de nosotros es un mundo y las formas son infinitas de hacer una película. Y en base a lo que decía Luciana, claro que no es necesario. O sea, me parece que si pensamos en un tema de necesidad, pero de alguna manera sí es necesario. Necesitamos la experiencia de las otras personas para poder ser humanos. Entonces, de alguna manera sí es necesario que vos hagas esa película. Y aparte, ¿por qué no la harías, digamos? O sea, es como, no, vas a aportar algo a la humanidad, no es que le vas a quitar algo a la humanidad. Entonces, me parece que, nada, yo quiero pensar que lo que hacemos aporta algo. O sea, si no, quiero sentir eso. O sea, ese es el sentido de lo que trato de hacer. Digo, más allá de que sea una motivación personal o algo que quiero hacer yo, claramente, de alguna manera quiero creer que aporta algo. Así que nada, dejo eso. Yo creo que en ese sentido siento que sí me ha pasado alguna vez de ver películas en donde tengo que reconocer que sí me pregunté, digamos, de por qué la existencia de esta película, no en el sentido de un gusto personal ni de pensar cómo, si tenía que ver con lo que yo estaba teniendo, buscando en ese momento ver, sino como que creo que en ese punto, digamos, como para dar un ejemplo opuesto, es porque justamente ahí es donde no está el cuerpo, digamos, ¿no? O sea, se siente la distancia, se siente la ausencia, hay un personaje que nunca se encontró con la persona a la que están filmando. Hay una mirada de la imposición que nunca llegó a comprender a la persona que está filmando, que nunca, un poco lo que yo decía, a mí todas las personas a las que filmé me transformaron absolutamente, ¿no? Creo que eso es una parte importantísima, así como nuestras películas se transforman en el durante, ¿no? Durante la escritura, durante el rodaje, durante el montaje, hasta que no cierra hasta el último corte, la película siempre se va a estar transformando, ¿no? Entonces, creo que en este punto el debate también tiene que ver con pensar la necesidad de un cine que, como toda obra, nace de un impulso personal, pero hay un espejo, ¿no?, en las otras personas, en la sociedad, en la sensibilidad. O sea, ¿cuántas veces nos ha pasado que tal vez una obra, más allá de ser una película, no sé, nos movilizó un montón de emociones y realmente nos sacó de un lugar del cual tal vez no estábamos pudiendo salir en ese momento, o no sé, o de algún momento de desánimo, o de algún momento de descreer, ¿no? Y de golpe te encontrás con una obra que te moviliza y te vuelve a motorizar, y eso es súper importante en el arte. Creo que el arte es transformador y, digamos, y de alguna manera, bueno, cada persona siente que tiene diferentes cosas para decir, pero bueno, creo que es importante siempre que haya cosas para decir, ¿no? En ese sentido, estuvimos compartiendo un texto entre todos, un poco de este director que también hizo mención Luciana, que es Sergei Gorshevoy, que él, digamos, de alguna forma decía que el documental lo había agotado moralmente, ¿no? Y creo que en ese sentido, por toda la conciencia de lo que significaba, retratar al otro, ¿no? Y después exhibir a la otra persona desde el punto de vista propio, sin que esa persona haya sido partícipe de esa conclusión, ¿no?, de sí misma. Lo cual me parece una reflexión increíble, realmente, más allá de que si la siguiéramos, no podríamos hacer más cine documental, pero a mí, yo la valoro un montón porque también habla de la sensibilidad de él, digamos, ¿no? Y creo que eso, siento que esas películas son importantes, nada de eso. Marcio, Corcho o Luciana, en un comentario. No, yo algo muy, muy breve, me parece que inevitablemente cuando hablamos de quizás de ese componente estético que tiene que ver con el orden de lo quizás más de lo sensible,
¿no? Donde aparecen todas esta serie de ricas reflexiones que ustedes fueron haciendo, ¿no? Estos vínculos que no siempre se dan de la misma manera. También pensaba que al fin y al cabo creo que aquellos documentales que de alguna manera podrían ser valiosos, en todo caso, justamente establecen una relación, cuando hablamos de estética, es porque establecen una relación estrecha con la ética. Cuando no, me parece que es mero esteticismo, ¿no? Es decir, es superficie. Entonces, es ahí donde podemos encontrar puntos de encuentro, ¿no? Y volviendo al inicio, como que no son dos esferas separadas. En todo caso, cuando falta una, me parece que es donde justamente aparece la mera superficie, ¿no? O donde no está esa intencionalidad de poder ir más allá de una primera mirada, ¿no? De un primer acercamiento, y donde tampoco se está produciendo, ¿no? en ese encuentro con la otra persona una posible resonancia, ¿no? Entonces me parece que ahí cuando hablábamos de este vínculo, un vínculo que no necesariamente siempre se da en relaciones de afecto pleno, puede haber tensión, puede haber disidencia, me parece que eso forma parte también como nuestras relaciones con las personas con que también, ¿no?, confiamos, queremos, ¿no? Me parece que puede ser también, se pueden dar vínculos más complejos, pero sí creo que en la medida que solo está ese afán del orden de una forma donde no se considere lo ético, me parece que ahí justamente caemos en un vacío esteticista. Yo cortito comparto todo lo que se dijo, María, Meli, Marce y vos. Me quedo con algo que dijiste vos, que también dijo María, que para mí es clave. Todo lo que se haga en la vida tiene que ser con amor, no desde un lado cursi, sino desde un lado realmente sincero. Y creo que eso seguramente va a dejar algo en las demás y va a transmitir. Con amor y con sinceridad las cosas van bien. Eso, saludos. Luciana. Bueno, por terminar, resignificar un poquito aquello último que había dicho respecto a hacer o no necesario, ¿no? Que igual, justamente lo que yo quería decir es que aún no siendo necesario, justamente es necesario, ¿no? Quiero decir, el arte por eso está, o sea, por eso debe de existir y evidentemente es transformador, como decía Meli, ¿no? Y comparto todo lo que decía Marcelo y Corcho con respecto al trasfondo de la ética para que aquello que se está filmando y plasmando no tenga una frivolidad y un esteticismo sin fondo, ¿no? Y es verdad que por cerrar ya y repetir un poco lo del amor, creo que ahí está la clave, ¿no? De alguna manera, tanto el amor al trabajo, al oficio, al que está enfrente, al tema que uno decide narrar, y bueno, creo que sencillamente eso es algo que ya inspira el respeto y inspira la propia ética, ¿no? Dentro de uno. Así que bueno, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, yo aprovecho y también hago un comentario final porque me interesa, por un lado, bueno, compartir con ustedes que esta experiencia de conversatorio, especialmente con el festival, ¿no? Digo, hacerle llegar a la organización del festival este placer o este gusto por haber participado de una propuesta que tiene por finalidad conversar y participar a los demás de esta conversación. Y me gusta la idea de conversatorio y la idea de rescatar la conversación, ¿no? Por supuesto son tiempos difíciles por la pandemia y porque lo hacemos a través de estos medios que son bastante fríos y que no están tan pensados para la conversación. De hecho, son medios que se llaman videoconferencias, ¿no? O sea, fíjense, no hay nada más opuesto a la conversación, a mi juicio, que la conferencia. Y yo quiero rescatar la conversación y no quedarme del lado de la conferencia.
y hacerle en este rescate de la conversación que generó este momento homenaje a Horacio González, ¿no? Fallecido recientemente, pero del que hemos aprendido, aunque mal no sea por leer algunos ensayos, mucho. Y una de las cosas que aprendimos es la importancia, insisto, de ese intercambio que surge a partir de los conversantes, los que ponen algo en juego en el encuentro a través de la palabra. Yo creo que es súper rico esto. Ojalá que lo podamos compartir y que lo que haya quedado registrado incluso pueda ser cruzado con fragmentos y escenas de las propias películas, ¿no?, que se han citado. Porque la verdad que yo las miraba, las veía, las estaba viendo cuando ustedes hacían mención a cada situación evocada y me daba como la inquietud de poder compartirlas con el resto. Así que nada, cerrar con eso, digo, con celebrar este encuentro y seguir promoviendo estos espacios de conversación. Me parece súper importante. Gracias, muchas gracias. Y bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias, gracias por formar parte de esta edición del festival, gracias a la RDI, en nombre de ustedes, a realizadores integrales por sumarse con este conversatorio, entregan un premio especial en esta edición, así que de paso meto chivo, no se pierdan mañana en la clausura, vamos a estar compartiendo cuál ha sido la decisión de la RDI sobre las películas que tenemos en competencia. Y bueno, no me queda más que agradecerle a ustedes por participar, por estar aquí, por compartir sus inquietudes, sus ideas y sobre todo aquellas cosas que movilizan a cada quien para poder crear obras obras que las comparten con todos nosotros y para los festivales terminen siendo claves a la hora de programar una muestra que se le ofrezca a una audiencia. Así que bueno, muchísimas gracias Melina, muchísimas gracias María, muchísimas gracias Marcelo, muchísimas gracias Luciana, terrible que no había mencionado, pero Luciana es codirectora, eso, mientras escuchaba me he dado cuenta del olvido, Luciana es codirectora junto a Melina de Un Día Gris, Un Día Azul, Igual al Mar, que ha estado presentándose en el CEF 2019, así que bueno, te agradezco mucho, perdón por el olvido. Bueno, muchas gracias Luca por la moderación, gracias Cacho por estar aquí también presente, y bueno, muchísimas gracias a quienes nos han estado siguiendo, les recordamos que Ausencia de mí, dirigida por Melina Terribili, de película de la que se ha mencionado mucho en esta conversación, está presente en el festival este año y se la puede ver gratis hasta el 30 de junio a través de nuestra web www.cef.com.ar. Si no tienes una cuenta, hacétela, que es gratis. Así que bueno, entra ahí que tienes más de 100 películas, entre las que está el largometraje de Meli, que además, por ser largometraje y por estar en la selección oficial, también puede ser votado por el público, porque todos los largometrajes, si estén en competencia o no, pueden ser votados, así que atentos con esos. Y bueno, a mí no me queda más que agradecer, muchísimas gracias de nuevo a la RDI, gracias a cada quien que formó parte de esta mesa, gracias a quienes han estado comentando, han estado siguiendo la transmisión por nuestra cuenta en YouTube. Si no te has suscrito, suscríbete, porque hay más actividades el día de mañana, se viene la ceremonia de premios, escuelas y varias actividades más. Mi nombre es Juan Pablo Salomón, quien nos opera Fede Hamann. Muchísimas gracias, nos seguimos encontrando. Chao, chao.